Bueno, esto no es el mejor regalo de recibimiento. Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Jorge y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de las cosas más escalofriantes encontradas en casas. Para esta lista, veremos varias cosas aterradoras que fueron encontradas por nuevos propietarios o por personas que limpiaron una casa después de un desalojo o una muerte. Ten en cuenta que estas historias provienen de internet y son casos supuestamente reales, así que tómalas con calma. A pesar de eso, son increíbles historias. Número 10. Una casa de muñecas en el horno. Te acabas de mudar a tu nueva casa y quieres bautizarla con tu primera comida casera. Abres el horno y encuentras una casa de muñecas. Bueno, ese mismo escenario no ocurrió, pero la parte de la casa de muñecas es cierta. Elizabeth Fournier, de Cornerstone Funeral Services and Cremation de Oregón, suele ir a las casas de los recién fallecidos. Ella contó a Reader's Digest que en una ocasión en particular, entró en la casa de una anciana fallecida y encontró una casa de muñecas de 3 pisos en el horno. ¿Qué hacía ahí? Nadie lo sabe. Tampoco sabemos si eso es espeluznante o simplemente increíblemente extraño. Número 9. Ganchos para carne. En un hilo de Ask Reddit sobre cosas encontradas en las casas, el usuario anthropology-nerd contó la historia de haber encontrado ganchos para carne en su sótano. Estaba explorando el sótano de su casa antigua con su hermano cuando llegaron a una pequeña zona con paredes de plástico blanco, un congelador y ganchos para carne que colgaban inquietantemente del techo. Puede parecer algo sacado de Dexter, pero la habitación tenía una explicación perfectamente normal y totalmente ajena a los asesinos en serie. Please, you have to understand. Trust me, I definitely understand. El anterior dueño de la casa era un alemán que hacía sus propias salchichas y las vendía en la casa. No es siniestro, no, pero sí espeluznante. Seven of them sausages, Charlie. 5 minutes, Dirkus. It was 2 minutes, 5 minutes ago. Número 8. Un lazo. Encontrar ganchos de carne colgando del techo es una cosa. Encontrar un lazo es algo totalmente distinto. Mientras estaba en su segundo año de universidad, un usuario anónimo de Reddit salía frecuentemente con sus amigos a una casa alquilada. Un día, encontraron una puerta secreta detrás del calefactor y se aventuraron a entrar con linternas. En el interior de la sofocante y oscura habitación, encontraron basura esparcida por el suelo, varios grafitos en las paredes y un lazo colgando de la viga del techo. Además, explican que es probable que la casa haya sido una fraternidad en el pasado, lo que significa que la espeluznante habitación podría haber sido utilizada con fines de iniciación. Eso o algo mucho más siniestro. Número 7. Un pozo medieval. No recomendamos excavar en el suelo, pero al mismo tiempo, nunca se sabe lo que se va a encontrar. Un hombre inglés llamado Colin Steer estaba haciendo obras en su casa cuando descubrió que el suelo se hundía cerca del mirador. Empezó a excavar su propia casa y ¿qué encontró? Un pozo medieval debajo de las tablas del suelo. Al final se descubrió que el pozo tenía una profundidad de 9 metros y que era del siglo XVI. En la exploración también descubrió una espada centenaria que había sido arrojada al interior del pozo por razones desconocidas. Como proclama Steer con orgullo, tiene un trozo de la historia de Plymouth en su habitación. Número 6. Un cuarto secreto. Esta historia involucra a otro usuario de Reddit y otra espeluznante habitación secreta. Otro usuario afirma que vivió en una vieja fiesta en una casa horrorosa durante un año, presumiblemente mientras estaba en la universidad. You are my baby. Yes, daddy. You will stay down here and suffer until you learn to be men. Mientras se mudaban y sus amigos llegaban a la casa, descubrieron una habitación secreta después de mover algunos estantes de la cocina. Dentro encontraron una habitación muy pequeña y muy delgada que contenía un saco de dormir y una almohada. Y ninguno parecía ser viejo. Un usuario que respondió afirma que las habitaciones pequeñas como esa suelen ser utilizadas por adictos y personas sin hogar, a veces sin que los inquilinos lo sepan. Probablemente no se trataba de un huésped indeseado, ya que la habitación estaba oculta y enrejada por estantes, pero quizá en algún momento. Número 5. Una misteriosa acta de nacimiento.
Para esta historia, volvemos a Elizabeth Fournier de Cornstalk Funeral Services and Cremation de Oregon, la misma mujer que encontró la casa de muñecas dentro de un horno. Uno de sus descubrimientos más inquietantes se produjo cuando levantó el colchón de un propietario recientemente fallecido. Bajo el colchón, Fournier descubrió una antigua acta de nacimiento. Después de investigar un poco, descubrió que nadie de la familia conocía al misterioso niño ni el documento. El descubrimiento plantea muchas preguntas. ¿Quién es este niño? ¿Realmente existe? ¿Y por qué estaba el acta de nacimiento escondida bajo el colchón? Quizás lo más difícil de esta historia es saber que nunca lo sabremos. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth. You can't handle the truth. Número 4. Un árbol de Navidad con juguetes. La limpieza de las casas de los ancianos fallecidos tiene que ser increíblemente triste. Un ejemplo, el árbol de Navidad. Estaba limpiando la casa de una anciana solitaria que había fallecido recientemente. Jasmine Hobbs de London Cleaning Team finalmente se encontró con una habitación que contenía un gran y precioso árbol de Navidad, que según ella, estaba decorado de forma muy bonita, con toneladas de juguetes para niños debajo. Sin embargo, la anciana nunca tuvo hijos, así que no había ninguna razón para el árbol de Navidad y los regalos. Es una situación un poco espeluznante, pero al mismo tiempo, habla de la increíble soledad a la que se enfrentan muchas personas. Esta pobre y solitaria anciana solo quería celebrar la Navidad con niños. Número 3. Fotos familiares siniestras. Con esta historia, pasamos de una dulce y solitaria anciana a un espeluznante anciano que podría haber practicado vudú. You're gonna die in there. All of you. You are gonna die. Lauren Haynes, de Limpiadores Domésticos Estrellas, también limpia las casas de los recién fallecidos y contó a Reader's Digest un descubrimiento muy inquietante. Mientras limpiaba el departamento de un anciano, Haynes encontró una colección de fotografías familiares. Nada fuera de lo común, pero en estas fotos había dibujado pentagramas rojos sobre los rostros de varios miembros de la familia. También encontró un muñeco de vudú tirado en el suelo cerca de las fotos. Mucha gente no se lleva bien con su familia, pero esto es francamente peligroso. Número 2. Lápidas. Rosalind Ray de Charlotte, Carolina del Norte, intentaba construir una terraza en su patio trasero cuando descubrió 13 lápidas. Su patio trasero daba un antiguo cementerio, pero Wright tenía la impresión de que su terreno estaba libre de tumbas. Las piedras eran parecidas a las del cementerio cercano, y un miembro de la Comisión de Monumentos Históricos local también creía que era de un estilo y una edad similares. Wright afirma, antes no parecía bien, pero ahora está demasiado cerca como para sentirse cómodo. No la culpamos. Así es como empiezan las películas de casas embrujadas. Algo similar le ocurrió al usuario de Reddit Sensational Saver, que encontró una tumba infantil vacía en su propiedad. Antes de revelar nuestra selección número 1, aquí hay algunas menciones honoríficas. Peces en la chimenea. Un usuario de Reddit encontró un montón de peces enterrados en su nueva chimenea. Trenzas. Los anteriores dueños dejaron las trenzas cortadas de su hija en el sótano. Cochecitos antiguos. El servicio de limpieza de la casa encontró cochecitos antiguos en el ático que contenían cadáveres de animales envueltos. Gallinas muertas. Una familia de Pensilvania descubrió que su casa había sido aislada con aves muertas. Una momia de zarigüeya. La casa de un coleccionista contenía el cadáver momificado de una zarigüeya enterrado en la basura. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Un esqueleto de 100 años. Win Pretty, del condado de Leford, Oklahoma, había comprado recientemente una nueva casa cuando su sobrino descubrió algo espeluznante. En el granero había un viejo ataúd que contenía un verdadero esqueleto humano cuyos huesos estaban unidos por alambres. When I first saw the bones, because, you know, I thought someone got killed out here or something at first. Los huesos fueron enviados a la oficina del médico forense de Tulsa, que descubrió que tenían más de 100 años. También se pusieron en contacto con el anterior propietario. Al parecer, encontró el ataúd en un edificio abandonado que en su momento fue utilizado por la Orden Independiente de Odd Fellows, una organización fraternal que utilizaba esqueletos reales en sus ceremonias de iniciación. The skeletons to symbolize mortality.
She also says this situation isn't out of the ordinary. And I found that all across the U.S., actually, when Oddfellow Lodges have shut down, that skeletons have been found in a lot of them. Llevó el ataúd a casa, lo tiró en el granero y enseguida se olvidó de que existía hasta que el sobrino de Pretty lo descubrió. Butler says at the time he didn't think the skeletons were real, so he stored them in his barn, along with other items. I had forgotten that they were even in the barn. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.